Y me parece que sí hay algo que te define, que es la búsqueda de la eternidad, de la infinitud, si se me permite la palabra. Digo, esa línea, en realidad, fíjate lo que decía, esa línea curva de búsqueda permanente, de expandirte sin límites, sin fronteras, primero saliendo de tu habitación hacia el mundo, que el mundo era a lo mejor el barrio, sí, o la casa, sí, después el barrio, sí, después la escuela, después saliendo de Rosario, digo, hasta las fronteras, porque te fuiste, sí, hasta Japón, hasta, sí, o sea, un montón de lugares impensados, sí, ¿no? Sí, 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 y después encontré este lugarcito hace 25 años y me detuve acá. ¿De la mano de tu papá? Digo, ibas caminando con tu viejo, sí, y... Sí, volvía de la escuela, sí, vivíamos acá a la vuelta, Maipú y Rioja. Y yo caminaba y se alquilaba ese local de ahí arriba. Y yo pregunté que quería alquilar y mi papá me dijo, ¿para qué? Y yo le dije, no sé. Y muchos años después... ¿Qué edad tenías? Y ahí 17. Volvía del colegio. No, tengo que haber sido un poco menos. No, si no, no hubiera vuelto con mi viejo. No, más chica. Yo creo que eran los 15, una cosa así. Pero igual, después, perdón, un detalle, miraste para arriba. No mucho. No, porque decía se alquila. Sí, yo miro mucho para arriba. Demasiado. Por eso tropiezo a menudo. Pero sí, qué sé yo. Se alquilaba. Entonces después Gilberto Krañaski, unos años después, muchos años después, alquiló un pequeño local en el que estuve 10 años por aquel lugarcito. Y bueno, y después fue pasando el tiempo. ¿Y qué hacías ahí, en este mundo muy de pasaje pan? En este nuevo mundo tuyo, ¿no? Y era, la verdad que cuando digo que era otro pasaje, otra ciudad, es real. 25 años es un montón de tiempo. Sí.